Pequeña, lo que se hizo, se aplicó pintura en toda la pista. Bueno, esto provocó que se levantaran alguna, como la primera capa que lleva esta membrana, que se desprendió y pudimos terminar la pista. Y después con un pequeño cuchillito, con una hoja de cuchillo o corta cartón, hoja de corta pudimos ir haciendo las pistas a medida que la pintura conductora se iba secando. Entonces ahora voy a comprobar la conductividad y que no se esté pasando, digamos, de una pista hacia la otra. Entonces para eso vamos a hacer la primera pista y tenemos conductividad y no nos estamos pasando las pistas. La segunda, también tenemos conductividad y tampoco nos estamos pasando las pistas del lado. La tercera lo mismo. Estamos bien. Esto hay que hacerlo con mucho cuidado para no pasar a llevar la pintura. Ahí estaríamos aquí. Con la reparación del teclado pudimos dejar todo funcionando bien.